Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, este es el video número 22 y vamos a seguir con el curso de TenStudio Max y V-Ray 2.0. Vamos a ver un poquito el tema de las luces de V-Ray. Vamos primero que nada entonces a quitar la luz del sol. Vamos a deshabilitar, voy a apretar 8 en el teclado y voy a deshabilitar el mapa de V-Ray Sky para que quede un fondo negro. Vamos entonces a crear una luz. Vamos a elegir luces de V-Ray. Vamos a empezar por las V-Ray Light. Lo primero que tienen que saber cuando van a crear una V-Ray Light es que aquí tienen diferentes opciones. Pueden crear una luz plana, un domo, una esfera o una mesh. O sea, mesh vendría a ser que ustedes elijan algún objeto y lo transformen en una luz. Vamos a empezar con la luz plana. Vamos a hacer un clic y generar entonces una luz rectangular, botón derecho para salir. Vamos a ubicar esta luz. Vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí. Y vamos a ver entonces con esta luz los parámetros que tenemos para tocar. Podemos, por ejemplo, asignarle una intensidad, manejar la intensidad. Podemos habilitar o deshabilitar la luz, podemos cambiar su tamaño, ¿sí? Les aconsejo siempre que trabajen con luces, nunca usen la herramienta escalar, porque pierden, al escalar una luz, pierden noción de cuán fuerte es o no es esa luz. Siempre que modifiquen una luz, háganlo agrandando el tamaño de la luz desde aquí, pero nunca modificando la escala de la luz. La luz tampoco tiene que estar tocando o intersectando alguna superficie o, por ejemplo, cuando la ponen cerca de una ventana, nunca estar tocando la ventana. Siempre cerca de la ventana, pero no tocando la ventana. Ya lo vamos a ver más adelante eso, pero digo, tómenlo como referencia, que la luz, la geometría que compone la luz, no esté interfiriendo con ninguna otra cosa, no se esté tocando con ninguna otra cosa. Podemos hacer que la luz emita sombras, o sea, que la luz proyecte sombras o no, que es esta primera opción, que ilumine hacia los dos lados, como lo ven aquí, que la luz sea invisible, pero invisible a la cámara, o sea, que la luz no sea vista por la cámara, eso no quiere decir que no se vea el efecto de la luz, o sea, la iluminación sí va a estar, sí van a estar los especulares y las reflexiones. Si ustedes quieren controlar eso, si ustedes quieren controlar qué es lo que la luz ilumina, si lo tienen acá. Ustedes pueden decir que quieren que solamente se vea en los especulares y las reflexiones, pero que no afecte el canal difuso, o pueden quitar especulares y reflexiones y solamente que se vea difuso. Ahora lo vamos a ver. O sea, ustedes pueden indicarle a la luz qué es lo que quieren que la luz ilumine. Si quieren que la luz ilumine todos los canales, o sea, tanto el difuso como el especular como las reflexiones, o si quieren que ilumine algún canal en especial. Pero esto de invisible o visible tiene que ver con que la cámara la tome o no la tome. O sea, con que ustedes cuando hagan el render se vea aquí el blanco de este rectángulo de luz o no se vea este rectángulo. Solamente eso. Si ustedes se fijan, la luz tiene una flechita que dice para qué lado está, digamos, orientada la luz. No obstante eso, este tipo de luz, la luz plana, tiene la opción de doble size, o sea que, perdón, doble side, no size. Doble side, que es que ilumine hacia ambos lados. Ustedes pueden tildar una opción de Skylight Portal, y Skylight Portal lo que hace es activar esta luz de forma tal de que lo que haga sea repartir la luz solar, o sea, la luz que recibe por el sol de mejor manera. Skylight Portal se usa, por ejemplo, para iluminar. Para iluminar interiores. Por ejemplo, si ustedes tienen una escena de un interior por donde está ingresando luz solar por una ventana, o sea, da un mejor resultado el hecho de que ustedes coloquen, aparte del sol, luces skylight en cada una de estas ventanas. Entonces, ustedes ponen una luz rectangular sobre esta ventana sin que toque esta ventana y la configuran esta luz como skylight. Eso le está diciendo a V-Ray que esa luz es una luz plana de V-Ray, pero que se va a comportar como una skylight. Quiere decir que la luz va a canalizar la luz que recibe
¿Sí? O sea, esa luz va a trabajar canalizando la luz del sol a través de ella y proyectándola dentro de la habitación. Y el resultado que obtienen de esta forma es mejor, distribuye mejor la luz dentro de la habitación. Sobre todo para el cálculo de GI, que es iluminación global. Si ponen StoryWith y Radiant Map, lo que hacen es que si ustedes hacen varios renders de la misma escena y ustedes guardan esta información tildando esto aquí, se supone que los renders, cuando ustedes utilizan Radiant Map como motor de render, se hacen un poco más rápido. Y lo que les dije yo, acá Effect Diffuse, Effect Specular, es si ustedes quieren que se ven afectados o no esos canales. Las subdivisiones tienen que ver con la calidad de las sombras, qué calidad de sombras ustedes quieran. Y ustedes, por ejemplo, acá abajo, en direccional, pueden, si quieren, modificar esto. Este valor puede llevarse de 0 hasta 1. Y lo que hacen es hacer que esta luz se comporte de forma tal de que no emita luz a 180 grados, sino que forme como si fuera un cono. Como si fuera un. ¿Cómo decirles? Como si fuera un foco de luz como los que tienen en los cines y demás, que la luz se ve dirigida y no emite en todas las direcciones, es como que la luz estuviera, como que fuera una lámpara metida dentro de una lata y estuviera iluminando, ¿sí? O sea, forma un ángulo y ustedes indican acá la cantidad de ángulo que ustedes quieren. Pero bueno, vamos a ver primero la luz en esta forma, como está ahora. Yo no tengo idea, vamos a ver, vamos a ir probando si la intensidad está bien. Como ven, acá no está en invisible, por eso estamos viendo que la luz aparece. Si quisiera más luz, puedo subir la intensidad o puedo bajar el valor de la cámara, o sea, el valor que tengo configurada la cámara para que me permita mayor ingreso de luz en la escena. Recuerden que los valores que tengo de render son bajos y así todo, fíjense en el tiempo que tarda, ¿no? También el tema de los materiales que tengo aplicados y demás, pero es solamente para que ustedes vean entonces el efecto que produce esta luz. Voy a bajar más aún los valores de render, a ver si los podemos bajar un poquito más. Voy a ver si puedo bajar. Sí, esto lo podemos bajar un poquito y vamos a hacerlo más rudo, pero vamos a bajar. Peor esto, o sea, se va a ver peor, pero el render va a ser más rápido. Y Direct Illumination, vamos a ver si subdivisión es 8, 30, 20, eso está bien. Y acá, de ese sampler, está bien. Bueno, vamos a ver así. Ahora voy a poner que la luz emita en un solo sentido, pero antes voy a tocar la cámara. Vamos a poner, para que ingrese más luz, vamos a bajarlo a 100 para que se vea más clara la imagen. Y lo que voy a hacer es que la luz en este caso no aparezca. Vamos a ponerle invisible para que ustedes no vean entonces este recuadro blanco. Y vamos a ponerle que en vez de ser doble side, que emita luz hacia un solo lado, como están viendo aquí. Vamos a hacer un clic en render. Y si se fijan, ya la luz no aparece, emite en un solo lado, pero sin embargo, sí se ven los reflejos que esta luz está proyectando, ¿sí? Y también se ve, si vemos una imagen que refleje la luz, como puede ser, por ejemplo, este pico de la pava, si la luz obviamente es blanca, vamos a ver el reflejo de esta luz en color blanco. Si yo quisiera, por ejemplo, que no afectara especular ni reflexiones, o sea que no se vean reflexiones ni especulares, podría tranquilamente destildar esto, solamente ahí afectaría el difuso. Y si le pongo doble side, lo vamos a ver mejor. Estaría iluminando la escena, pero no estaría aportando brillos ni estos efectos de blanco que vemos acá. Vamos a ver qué es lo que sucede con un render de esta forma. Sería como es que estamos viendo una luz plana o una luz calculada por rebotes. Como si fuera una luz tomada de luces secundarias o de rebote de luces secundarias. Ven cómo se ve, cómo muere, digamos, el brillo
dentro de lo que es la escena, los brillos que se ven, los pocos brillos que se ven, son producidos por los materiales, y el reflejo blanco de los materiales sobre estas pavas, pero no se está reflejando más la luz. Vemos que acá en el piso ha desaparecido. De la misma forma, nosotros podríamos dejar los brillos, ¿sí? Y podríamos quitar, afectar al difuso, y lo único que veríamos serían los brillos que la luz produce, o sea, exactamente al revés en este caso. Veríamos todos los brillos y los efectos de iluminación que produce la luz sin contar con la propia luz en la escena. O sea, no estaríamos teniendo el aporte de iluminación de la escena, sino solamente el aporte de brillos especulares y reflexiones. Recuerden que el tema de las sombras tiene que ver con la calidad, si esto lo aumentan. Y ahora vamos a ver si yo quiero, por ejemplo, hacer que la luz sea como un foco, como que tenga una pueda controlar su dirección. Yo podría tranquilamente quitarle entonces doble side, podría dejarla o no como invisible. Vamos a ponerle que afecte entonces, que sea una luz normal, que afecte los especulares y el difuso. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es cambiar acá su valor. Vamos a poner, por ejemplo, 0.5, y vamos a ver que esta luz ahora no va a ser 180 grados la iluminación que va a tener, sino que va a formar como si fuera un cono. Si se fijan, acá se forma como si fuera un cono, ¿sí? Está igual, tiene una apertura bastante amplia la luz, pero ya no es de 180 grados. Si nosotros lo seguimos manejando este valor, vamos a probar con un valor más chico, vamos a esperar que termine. Si nosotros este valor, por ejemplo, lo modificamos, vamos a poner 0.2 y hacemos un nuevo render, vemos cómo se vuelve a modificar, ¿sí?, la zona de que ilumina. Vamos a cancelarlo y vamos a poner 0.8 y vamos a hacer un render nuevo para que ustedes vean cómo va modificando la forma del haz de luz que está proyectando esta irreplan. ¿Ven? Ahí está casi recto. Ahí tiene el cono, ¿sí? Cómo va cambiando la forma en que ilumina esta luz. Entonces, si la volvemos a cero, la luz vuelve a iluminar casi a 180 grados. Como ven, es una línea acá que produce casi de 180 grados. En cualquier momento nosotros podemos cancelar esto, por ejemplo, vamos a cancelarla y cambiar el tipo de luz, ¿sí? Si nosotros queremos que esta luz deje de ser, por ejemplo, una luz plana y pase a ser una luz esférica, podemos colocar que sea una luz esférica. Una luz esférica es como si fuera una lamparita, emite luz en todos los sentidos. Podemos entonces decirle exactamente lo mismo, que produzca sombras o que no produzca. Doble side en este sentido no tendría ninguna validez, que sea invisible o no, o sea, que nosotros veamos este círculo de color blanco o que no lo veamos, que solamente veamos lo que aporta en la luz. Y vamos a hacer un render mientras que les hablo, y lo mismo, que afecte al difuso, al especular o a las reflexiones. Pueden tildar Story Radiant Map para que, como siempre, les ayude a que los renders, si ustedes usan el Radiant Map, se hagan un poco más veloces. Si nos fijamos, está iluminando en todos los sentidos. Estamos viendo que está afectando al difuso, al especular y a las reflexiones. Si yo quitara especular y reflexiones, lo único que iluminaría sería difuso, que sería algo parecido como ver la iluminación por el canal secundario, digamos, sino la iluminación directa. ¿Sí? Como ver, digamos, una iluminación de rebotes de luz y no una iluminación directa. Se va a iluminar la escena en general, pero no voy a tener entonces el aporte de reflexiones ni de especulares. Entonces, como siempre les digo, les agradezco por elegir
ver estos videos. Si quieren pueden hacer un comentario o pueden dar un clic en me gustó. Y también tienen la opción de hacer una donación por medio de PayPal del monto que ustedes consideren justo para ayudarme a seguir adelante con todos estos videos que estoy haciendo en forma totalmente gratuita. Y de esa forma, bueno, darme una mano a mí. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.